Yeah, I'll send you the lessons later, but yeah, because I'm recording all the lessons. But anyway, okay. Entonces, vaya. Sí. ¿Quién tiene una novia en Egipto? Ah, ¿quién tiene una novia de Egipto? Ah, ¿quién es who? Ah, sí. Sí, okay. Novia de Egipto. ¿Es mujer? Sí, exacto. Sí, que llamo Angélica. No, Angélica es la jirafa. La jirafa. La momia se llama Julia, ¿sí? Ah, Julia, okay. Pero ¿quién tiene una novia, que es la momia, en Egipto? ¿Quién tiene? ¿O quién es el novio de la momia? ¿Quién es? Can you repeat? Sí. ¿Quién? Yes. ¿Quién es el novio de la momia? I remember Juan. Juan es el cocodrilo, ¿eh? Yes. Entonces, ¿Juan es el novio de la momia Julia? ¿O el profesor de Juan es el novio? Pablo, profesor, sí. Exacto. ¿Qué animal es Pablo, Kiva? Pablo, ¿De acuerdo? no lo sé. Pablo es el profesor de árabe de Juan. I remember Okay, vaya. Tu this turno. one. Es kangaroo. Exacto. Yeah. Okay. Tu turno, vaya. ¿Sí? Tu turno. Exacto, muy bien. Y Kiva, Sí. ¿te acuerdas del el nombre de la enemiga de la jirafa Angélica? Juan. No, no, la enemiga, enemiga. Oh, enemiga, Bárbara. Eso, perfecto. Y Bárbara es la arquitecta de la pirámide de Egipto. Y bueno, Sí. Angélica y Bárbara, ¿eh? Sí. Y vaya, ¿Bárbara sabe dónde está el tesoro? Bárbara, no, no. Sa sabe que existe un tesoro, ¿eh? Sí. Pero no sabe dónde está. Perfecto. Sí. Pero Bárbara tiene un plan, ¿sí? Sí. Bárbara tiene un camello espía. Sí. ¿Qué se llama? Aquí va. ¿Cómo se llama el camello? Linda. Linda, perfecto. Sí, muy bien. Linda, bueno, Linda va, perdón, Juan y Angélica van en camello con Linda desde Sí. Egipto. Bueno, quieren, sí, quieren. Quieren Sí. ir desde Egipto a Marruecos con el camello Linda. Pero Sí. Linda tiene un problema en la frontera de Egipto. ¿Con qué país pasa? ¿Qué país? ¿Qué país? ¿Libia? ¿Libia? Libia, sí. Sí. Y tiene un problema con el pasaporte, ¿sí? Sí. Porque no, Linda. Linda perdió el pasaporte. Kiva, ¿te acuerdas dónde perdió el pasaporte? A frontera Egipto y Libia. Ok, sí. Oh, no, en Piramido. Exacto, perfecto. Sí, porque la pirámide de Egipto es un laberinto. ¿Laberinto? Sí, sí, Sí. sí. Sí, En sí. el más grande pirámide. Ok, perfecto. Entonces, Linda, el camello no puede entrar en Libia. Sí. Entonces Juan y Angélica deciden continuar el viaje con un camello diferente, con un nuevo camello. Sí. Y vaya, ¿cómo se llama el segundo camello? No lo sé, yo sabe name Sí. es no name.
I know it was neutral camello. Un camello neutral, exacto. No, sí. No es un camello espía, pero es camello neutral. Kiva, tu turno. Paula. Paula, exacto. Paula. Y Paula es un camello neutral, sí. No, Paula no es un espía de Barba. Sí. Pero bueno, los Juan y Angélica tienen problemas, tienen muchos problemas. Sí. El problema de Linda con el pasaporte en la frontera entre Egipto y Libia. Y después de cruzar Libia, tienen un problema en la frontera con Argelia. Y Basha, ¿te acuerdas del problema? Sí. Sí, bueno, tienen un problema con una persona, o un animal, perdón. Persona, Orán, con Orán, sí. Orán, sí. ¿Quién es Orán? Sí, porque Orán no le gusta crocodiles. Okay. Crocodiles, sí. Perfecto. Porque crocodiles gustan uh-huh. comer rato. No, ratones no. ¿No? No. ¿Te gusta? ¿Qué? No lo sé. ¿Qué animal? ¿Qué animal es Orán, Basha? ¿Te acuerdas? No. Kiva, tu turno. Tarántula. Ah, ok. ¿Es aracnida? ¿Aracnido? Sí, exacto. Sí. Sí. Una palabra interesante. It's the same in English, basically. Ah, oh, sí. Exacto, muy bien. Entonces, Orán es el presidente, o la presidenta del país. Uf, no sé. Sí, Tarántula, la presidenta del país. Sí. Entonces, Juan, Angélica y Paula no pueden entrar en Argelia. Bueno, Juan no puede entrar en Argelia, pero son amigos. Sí. Pues deciden viajar por una ruta alternativa, una ruta diferente. Sí. Por Níger, Mali y Mauritania. Sí, sí. Bueno, en Níger y en Mali no tienen ningún problema. Sí. El viaje es perfecto. Es fácil. Un poco de calor. Calor, sí. En el desierto del Sáhara, pero bueno. Sí, ningún problema en la frontera, ningún problema con el presidente, ningún problema con el pasaporte. No. Sí. Todo perfecto. Y después de Níger y Mali, llegan a Mauritania. Sí. Y en Mauritania, Juan tiene un amigo. Sí. ¿Y qué tipo de animal es el amigo, Basha? I remember the name, Mambo. Okay. ¿Qué animal es Mambo, Kiba? Ratón. Ratón, exacto. Y Mambo es un ratón especial, ¿sí? como todos los animales de la historia son especiales. Y Mambo tiene un sueño. Sí. Que Mambo quiere vivir y trabajar en qué ciudad, Basha? United States. Sí, en Estados Unidos, el país y la ciudad específica. La ciudad. Hollywood? No. ¿No? En Hollywood vive Mickey, el ratón Mickey. Ah, ok. En la ciudad más grande de Estados Unidos. ¿Más grande? Más famosa de Estados Unidos. Más famosa. ¿Dónde? ¿California? No lo sé. La ciudad donde vive Indiana Jones y su asistente. ¿Nueva York? Exacto. Sí.
Porque Mambo quiere ser un artista en Nueva York. Oh, Mambo quiere trabajar en Broadway. Okay. Sí. Now I remember. Mambo quiere trabajar en Broadway. Sí. Y Mambo sabe que Juan, Angélica y Paula van a Nueva York desde Marruecos. Y bueno, Juan, Angélica y Paula van a Nueva York porque en Nueva York vive Indiana Jones. Sí. Con su asistenta, Basha. Sí, sí. No, Basha, no tú, Basha, Basha. Con otro. ¿Un qué animal es Basha, Kiva? ¿Te acuerdas? Tortosa. ¿Es una? Sí, no. No. ¿Tortuga? ¿Tortuga? Oh, no, okay. No, I forgot. But you meant tortuga? Sorry, yeah, I did, yeah. No, pronto. Okay. Tortuga, ¿entiendes tortuga, Basha? Tortuga es un animal muy, muy lento. Sí, I know. Sí. Yeah, sí. Pero no, Basha no es una tortuga. Sí. Entonces, Basha, ¿te acuerdas qué animal es? Gato. Yeah. Gata blanca. Perfecto. Aquí. No. Muy bien las dos. Es un gato, bueno, una gata. ¿Sí? ¿De qué color, Basha? Blanca. Blanca. ¿Sí? Como su ciudad en Polonia. Sí, sí. Sí. A ver, Basha. Bueno, Basha la gata y Basha la persona, Kiva. Sí. Es de una ciudad de Polonia que se llama Bielsko-Biała. Sí. Biała significa blanco en polaco. Okay, sí. Okay. Pues tiene sentido. ¿Sí? Uh-huh. Perfecto. Y Kiva, ¿por qué? Uh-huh. Sí. ¿Por qué quieren hablar con Indiana Jones? Indiana Jones tiene la mapa. Perfecto. Mapa de la pirámide de Egipto. Sí. 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 De laberinto para el tesoro. Exacto, perfecto. Sí, el tesoro está dentro uh-huh. de la pirámide de Egipto. La pirámide por dentro es un laberinto. Es imposible es imposible encontrar uh-huh. ¿Sí? ¿Encontrar? Sí, sí. ¿Sí? Okay. Es imposible encontrar el tesoro y después encontrar la salida. Ah, sí. ¿Basha? Salida. Para entrar en la pirámide, ¿sí? Sí. Tienes una, no sé, una puerta. ¿Puerta? Sí, sí, sí. Pues, pero para salir, o sea, entrar, sí. Para salir... Ok. La salida. Leave. Sí. Ok. La salida es exit, sí. Ok. O sea, es imposible encontrar el tesoro y la salida sin el mapa. Sí. Por eso Juan, Angélica y Paula y Mambo van a Nueva York para visitar a Indiana Jones. Sí. Y bueno, finalmente llegan a Marruecos. Porque en Marruecos está el medio de transporte para viajar a Estados Unidos. Y Kiva, ¿a qué ciudad de Marruecos viajan? A Casablanca. Venga, perfecto. Una ciudad en la costa oeste de Marruecos, ¿sí? La costa. La costa oeste, ¿sí? ¿Costa, Basha? Sí. Costa oeste. Oeste. Sí, oeste de Marruecos, este de Marruecos. Sí. Quizás el planeta, ¿sí? En el oeste está Estados Unidos, Canadá... ¿Sí? Sí, sí. El este es China, bueno, Asia, Oceanía, ¿vale? Sí. Casablanca está en la costa oeste de Marruecos. Sí. Perfecto. Bien. Y
¿Y qué medio de transporte utilizan Juan, Angélica, Paula y Mambo para ir a Estados Unidos? ¿Un submarino, por ejemplo? Sí, con barco. ¿A un barco? ¿Barco o submarino? Sí, this is the same. Pero el barco va por encima del agua y el submarino por debajo. Ah, ok. ¿Sí? ¿Entiendes? ¿Aquí va a base a la diferencia? ¿Sí? Sí. El barco va por encima del el agua. Sí. Y el submarino va por debajo del agua. Sí, sí, ok. Sí, yo creo que van en el submarino amarillo de Beatles. Sí. 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 Esto es nueva información, ¿no? Ok. El submarino amarillo de Beatles. Y el capitán del submarino, ¿sí? Sí. Es el zombie de John Lennon. Vaya, un segundo. El zombie de John Lennon. Ok. ¿Sí? ¿Es una buena idea? ¿Buena idea o mala idea? Sí, no, buena sí. idea. Sí, el zombie de John Lennon, en español zombie. Okay. Zombie. Pues, el zombie de John Lennon es el capitán del submarino. Perfecto. Pero nosotros, Álvaro, Basha y Kiva, sabemos que Juan y Angélica tienen muchos problemas. Sí. Y el problema ahora es que Juan quiere tocar el piano ¿sí? en Nueva York con su amigo Mambo. ¿Sí? Porque Mambo quiere trabajar como artista en Broadway en Nueva York. Sí. Sí. Pero Mambo necesita que su amigo Juan toque el piano. Sí. Pero el piano de Juan está en París. ¿Sí? ¿El piano es en París? Sí, sí, sí. Ok. Entonces, antes. Sí. Oh, el Juan va en ambulancia a París. No. No. Okay, entonces, antes. Yeah. Antes de ir a Estados Unidos, Juan necesita ir a Francia. Para coger, ¿sí? Sí. Para coger el piano. ¿No? Sí. Muy bien. Bueno, nosotros sabemos que Juan es un cocodrilo especial que compite en los Juegos Olímpicos. Sí. Entonces pienso que Juan va de Casablanca a España nadando. Sí. ¿Sí? Y después de España, desde el sur de España, el sur. Sí. Oeste, norte, sur. Sí. Sí. El sur de España hasta París en bicicleta. Sí. Sí. Pero en el este de España, sí, en el este, Valencia, uh-huh. En el este, vive una amiga de Juan. Sí. Una amiga que se llama Kiva. ¿Sí? Bueno, Kiva no es española, ¿no? No. Kiva, sí. Kiva es irlandesa, ¿sí? Sí. Pero vive en España. Sí. Kiva cuida de casas, o sea, house sitter. ¿Sí? ¿Entiendes, Basha? Sí. House sitter, ¿sabes? ¿Entiendes? Sí, or is the Spanish name house sitter? No, house sitter. That's like you can travel around the world taking care of houses. Yeah. But that's a house sitter. Okay. Okay. So, Kiva es irlandesa, pero ahora vive en España. Sí, vive en España. En Mazarrón, que es una ciudad pequeña en el este de España. Okay. Sí. Por solo una mesa. Ah, oh, ok. Un mes. Un mes. Sí,
Septiembre, octubre, mes, ¿sí? Un mes. Sí. Okay. Pues, Kiva está en España, bueno, en Mazarrón, una ciudad pequeña, ¿sí? Sí. Por un mes. ¿Sí? Un mes, sí. Entonces, cuando I use entonces many times, it means so. It comes out naturally. So, yeah. Okay. Yes, in case you didn't know what it means. Entonces, Juan va de Casablanca a París nadando y en bicicleta, ¿sí? Pero visita a su amiga Kiva en Mazarrón. Sí. ¿Sí? Porque Juan vivió ¿sí? En español Dublín. ¿Sí? What? Can you repeat? Juan vivió en Dublín. ¿Sí? Dublín es la capital de Irlanda. ¿Sí? Ah, okay. Es una pronunciación diferente en español. ¿Sí? En Dublín, sí. Perfecto. Y, entonces, vale. Entonces Juan va nadando en bicicleta hasta París para coger el piano. Sí. Bien. Y volver, Juan quiere ir a París para coger el piano. ¿Sí? Uh-huh. Volver a Casablanca. Ir, volver. ¿Sí? Volver, sí. Ir, volver. Sí. A Casablanca para coger el submarino para ir a Estados Unidos. Perfecto. Muy bien. Y una pregunta a Kiva. ¿Sí? Kiva en la historia, ¿sí? ¿Es una persona o un animal? Un animal. ¿Y qué animal? Perro. Perro grande y negra. Perfecto. Muy bien. Un perro grande y negro irlandés. Okay. Sí. Interesante. Un perro grande negro irlandés al que le gusta la cerveza Guinness. ¿Eh? Oh, sí, sí. ¿Cerveza? ¿Qué cerveza? Guinness. La cerveza irlandesa. ¿Eh? Ok. Es el ratón que está grande. Sí. ¿El ratón? La razón, perfecto, okay. Cuando el perro es grande porque bebe cerveza Guinness. Sí. Interesante, es como la leche para los niños pequeños. Sí. La leche, sí. Sí, sí, es milk. Exacto. Okay. Los niños pequeños beben leche para crecer. Uh-huh, uh-huh. Pero el perro Kiva bebe cerveza Guinness para crecer. ¿No? Sí. Es interesante. Sí. No sé si es posible en la vida real. ¿La vida real? ¿Sí? No. ¿Vaya la vida real? Sí. ¿La vida real? El real life, la vida real. Ok. No sé si es posible crecer bebiendo Guinness. Sí, sí. Bueno, la tripa, ¿sí? Uh-huh. Okay. Muy bien. Entonces, bueno, Juan va a París, ¿sí? Visita a su amiga Kiva en Mazarrón. Sí. Para beber Guinness. Guinness es una cerveza irlandesa, ¿sí? Pero es una cerveza internacional. Sí. Entonces, puede beber cerveza en cerveza Guinness en Mazarrón. Okay. Y vaya. Vaya la persona. Sí. ¿Kiva va con Juan a Casablanca para después ir a Estados Unidos o no? Sí. ¿Por qué no? Sí, ¿por qué no? Claro. Cuando Juan visita a su amiga Kiva en Mazarrón, ¿sí? hablan del plan de Juan de ir a Estados Unidos para visitar a Indiana Jones. Ah, por supuesto. La película favorita de Kiva es Indiana Jones. Sí. Claro. Sí. Kiva quiere viajar a Estados Unidos para conocer a su ídolo. Sí. A su ídolo. Ah,
Para conocer. Sí, sí. Para conocer a su ídolo, Indiana Jones. Claro. Sí. Tiene sentido. Muy bien, entonces, desde Mazarrón a Casablanca, Luis, y hay un pequeño problema. Que Luis compite en los Juegos Olímpicos y va de Casablanca a París nadando y en bicicleta. Sí. Pero para volver de París a Casablanca hay ¿sí? un pequeño problema, el piano. Oh. Creo que es un poco difícil correr con el piano. Es un piano grande. Sí. No es un piano eléctrico, sí, un piano, es un piano tradicional. Sí. Un piano sí. Entonces, tengo una idea. Juan tiene el superpoder de la invisibilidad. Sí, sí. Sí. Pero Juan también tiene una mochila. Una mochila, ¿sí? Sí. Una mochila mágica. Ah. ¿Sí? ¿Mágica? Un momento. Sí. Una mochila mágica. Ah, ok. ¿Sí? Sí. Es una mochila normal, una mochila pequeña, pero la mochila tiene espacio para el piano. Ah, sí. No sé cómo, pero tiene espacio. Sí. Es una mochila mágica. ¿Sí? Es un TARDIS. Oh, es del Doctor Who, puede ser. Sí. Es una mochila mágica que tiene espacio para un piano, un elefante. Sí. No sé. Sí, para muchas cosas. Bueno. Sí. Y además es una mochila mágica porque el piano, un piano es muy grande. Sí. Y sí. Pesado. Sí. Sí. Un piano es muy grande. Kiva, sí. Sí. Pesado. Ah, ok. Sí. Pesado, sí. No sé, 200 kilos, por ejemplo. Oh. No sé. Pero la mochila es mágica. Sí, sí. Pues, Juan puede llevar la mochila, sí, sin problemas. Sí. Bueno, un cocodrilo, la mochila es... El cocodrilo viaja, el cocodrilo va horizontal, ¿sí? Sí. Las personas andan ¿sí? verticalmente. Sí. Y el cocodrilo es horizontal. Sí. Es una mochila diferente. Pequeños problemas logísticos. ¿Sí? Sí, perfecto. Sí, sí. Bueno. Entonces, la mochila es mágica porque tiene espacio para cosas más grandes. Can you help me, please? Can you wait for a moment? Sí. Yes. What happened? Yes. Can you speak English? Yes. Okay. I did Poland money, all the football money, 1 week is long for my help, my bus stand out. It was for me for Poland. Help me. But what do you need? I need more money, 1 zloty. Sorry, but I have lessons. I have classes. No. Excuse me. Oh my God. Okay. So sorry. Okay. 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 Son clases interactivas. ¿Eh? Yes. Sí, ahí, muy bien, perfecto. Entonces, Chila, decía que la mochila es mágica porque tiene espacio para cosas muy grandes. Sí. ¿Sí? Y porque no pesa. O sea, un piano que pesa 200 kilos. Sí. ¿Sí? No pesa 200 gramos, sí, dentro de la mochila. Sí. Okay. Sí. Entonces, Juan puede viajar con la mochila perfectamente, sin problemas. Pero desde Mazarrón hasta Casablanca tienen otro problema logístico. Sí. Sí. Ah, no.
Juan tiene un tándem. ¿Un tándem, vaya? ¿Tándem? Sí. ¿Una bicicleta para dos personas? Sí. Entonces, Juan tiene un tándem dentro de la mochila. Oh my God. Es una mochila mágica. Entonces, tiene un tándem y Juan con la mochila y Kiva van de Mazarrón a Gibraltar en bicicleta. Después, sí, pienso que Juan y Kiva cruzan el estrecho de Gibraltar, estrecho, yeah. Sí. En barco. Sí. Y después, desde Tánger hasta Casablanca, continúan con el tándem, con la bicicleta para dos personas. Uh-huh. Y finalmente llegan a Casablanca. Y Kiva, una pregunta. Sí. ¿Cuánto tiempo necesita Juan para ir de Casablanca a París y volver a Casablanca? ¿Cuánto tiempo? Dos días. Dos días, dos semanas, un mes. Oh, ok. Cuatro. ¿Cuatro días? Sí. Okay. O sea, dos días de ida y dos días de vuelta. Sí, exactamente. Okay. Y el mismo tiempo con la mochila y sin la mochila. Sí. El piano pesa 200 gramos. Sí. El piano pesa 200 gramos. No hay una diferencia entre viajar con mochila y sin mochila. Y pienso que Kiva, que es un perro muy especial, claro. Sí. Kiva también compite en los Juegos Olímpicos. ¡Oh! Sí, pero en la prueba de ciclismo. Ciclismo. Ciclismo, ir en bicicleta. Ciclismo. Sí. Sí. Juan compite en triatlón. Con bicicleta, sí. Correr y nada. Pero Kiva solo en ciclismo. Ciclismo, sí. Es un perro experto en ciclismo. El perro número uno, ¿sí? en el mundo del ciclismo. Es la campeona, ¿sí? Sí. La campeona del ciclismo. Okay. Wow. Bueno. Entonces, finalmente llegan a Casablanca, ¿sí? Y en Casablanca tienen el submarino amarillo, ¿sí? de Beatles. ¿Amarillo, vaya? Sí. ¿Amarillo? Sí, sí, sí. Sí. El famoso amarillo, el submarino amarillo de Beatles. ¿Sí? Y, entonces, vaya, una pregunta. ¿Cuántas personas y animales en total viajan de Casablanca a Nueva York? Oh my God. Mambo, Kiva, sí. Angelica, sí, sí, Juan, of course. ¿Qué más? That's it. ¿Cuatro? ¿Sí? ¿Solo cuatro? No. Y Capitán, ¿sí? Capitán. Cinco. El zombie de John Lennon, claro. Sí. Necesitan un capitán. Sí. Sí. Cinco. ¿Solo cinco? ¿Pasa? Sí, cinco. ¿Sí? ¿Estás segura? No. ¿No? ¿Te acuerdas que Juan y Angélica necesitan un animal para cruzar el norte de África? ¡Ah! ¡Sí! ¡Camello! Exacto. ¡Ah! Ok. Seis. ¿Cómo se llama el camello, Kiva? Paula. Exacto. ¿Paula o Linda? No, Linda. Paula es segunda. Exacto. Sí, Linda está en la frontera con Libia hablando con los policías. Sí. Sí. El camino espía. Ok, entonces seis personajes, caracteres. Sí, sí. Bueno,
5 animales y un zombi. Viajan de Casablanca, en Marruecos, a Nueva York. Tienen que cruzar el océano Atlántico. Sí. Ok. Pero, por supuesto, of course, por supuesto, sí, van a tener problemas. Sí. Y creo que van a tener problemas en el fondo del océano, el fondo. Uh-huh. Vaya, el fondo. Sí, ah, ok, sí. El fondo del océano. Yeah. El fondo del océano, sí. Con un animal muy peligroso. Sí. No. Con un tiburón. ¿Tiburón es el animal de la película de Spielberg? Ah, tiburón. ¿Tiburón? Ah, ok. ¿Vaya? ¿Sí? Sí, sí. Sí, sí. Ok. Hay un tiburón muy peligroso que vive en el fondo ¿sí? del océano Atlántico. Sí. Un tiburón especial, pero peligroso. ¿Sí? Y van a tener problemas con el tiburón. Tiburón. ¿Y Kiva, por qué tienen problemas con el tiburón? Yeah, as I'm asking you sort of an open question, like I said, if you can tell me Spanish, great. If not, you can go with English, that's fine. So, okay. ¿Por qué tienen problemas con el tiburón? El tiburón es el presidente del mare. Okay, interesante. ¿Es presidente del océano Atlántico o de todos los mares y océanos del planeta? La una es el presidente del Atlántico. La tiburón en la historia. Okay. Yeah. Y otros en los otros mares. Ok, o sea, hay un presidente para cada mar y océano. Sí. No hay un presidente general. Sí. Ok, entiendo. ¿Vaya? ¿Sí? Sí, sí. Perfecto. Okay. Entonces, el tiburón es el presidente del océano Atlántico. ¿Y cómo se llama el tiburón, Vaya? Se llama... Wow. ¿José? ¿José? Sí. José, ok. Es un tiburón... ¿Es un tiburón español o es un tiburón sin nacionalidad? ¿Sin nacionalidad? ¿Chino? Ok, chino. Interesante. Sí, sí, me gusta. José es un tiburón chino que vive en el fondo del océano Atlántico. Sí. Interesante. ¿Y por qué, Basha, por qué vive un tiburón chino en el fondo del océano Atlántico? No lo sé. ¿Por qué? La pregunta difícil. Él tiene novia. Ok, ok. Sí. ¿Su novia es una ballena? ¿Una ballena? ¡Oh, sí! ¿Una ballena? ¿Ballena azul? ¿Azul, sí? Sí, sí, ballena azul. ¿Ballena azul es el animal más grande del planeta? Sí. Esta parte es real, ¿sí? No es ficción. Sí. Yo, escuché. Sí. Que la lengua. Sí. La lengua de la ballena azul pesa como un elefante. Sí. Oh my God. Pesa. Sí. Como un elefante. Sí. Imagina el peso y el tamaño de la ballena. Sí. Pero bueno, José no es un tiburón racista. ¿Sí? Entonces, José tiene una relación, ¿sí? Tiene una novia, sí. Tiene una relación con una ballena azul. Sí. ¿Y cómo se llama la ballena, Kiva? ¿Cómo se llama?
La ballena. La ballena y General María. General María. Sí. María. Interesante. Sí. Es un general. Sí. La novia del presidente especial. Ah, el presidente y la general. Sí. El título de una película. Sí. Ah, sí. No, yo tengo una idea. Sí. ¿Sí? Cuando llegan a Estados Unidos, ¿sí? Mambo, el ratón, quiere trabajar como artista en Broadway. Sí, sí. Sí. La primera obra en la que va a trabajar. Uh-huh. Primera obra, ¿sí? Sí. En la que sí. Va a trabajar es un musical, ¿sí? Sí. Que se llama El presidente y la general. ¿Sí? Sí. Es una obra moderna. Basada en la historia de amor, ¿sí? Basada en la historia de amor de José, el tiburón chino, y María, la ballena azul. Sí. Es una historia de amor famosa en el planeta entero, ¿sí? Por ejemplo. Pero bueno, yeah, let's get back. Pero los animales y el zombie de John Lennon tienen un problema con José. Sí. Con el tiburón chino. ¿Y qué problema tienen, Basha? ¿Qué problema? No es un problema con el pasaporte, porque en el océano... No. Es problema con María, porque María fall in love with one. ¿María? ¡Olala! Sí, María fall in love with Juan. Ah, con Juan, ok. Sí, tienen un problema serio. Sí. Ok. Pues María, la ballena, ¿sí? se enamora. ¿Sí? ¿Se enamora? Yeah, I'm gonna write it down. Okay. María se enamora de Juan. Ah, ok. Ok. Pues, María está cansada, ¿sí? Sí. Cansada de José. Sí. Quiere un novio diferente. Ok. Y María es una ballena azul abierta de mente. Abierta de mente, ¿sí? ¿Basta? Sí. Abierta de mente. Sí, es open, sí, open-minded. Exacto. Ok. Abierta de mente, sí. Entonces, sí. Ahora tiene una relación con un tiburón, sí. Sí. Pero sí. Se enamora de Juan. Quiere tener una relación con un cocodrilo. Ok. Interesante. Sí, porque tengo una idea. Sí. María es una ballena, ¿sí? Las ballenas viven en el agua. Sí. Y los tiburones también. Sí. Pero María quiere ver. Sí. Quiere ver y visitar países del planeta. ¿Qué país? No, países, varios. Ah, okay. Pero el problema es que con José, el tiburón, ¿sí? Sí. No puede visitar países, porque los tiburones viven en el agua. Sí. Pero los cocodrilos viven en el agua y fuera del agua. Sí, sí. Dentro y fuera del agua. ¿Sí? Entonces, con el cocodrilo Juan puede visitar Estados Unidos, Canadá y todos los países. ¿Sí? Puede caminar. Sí. Caminar por la tierra. El agua, la tierra. Sí. La tierra es en general, ¿sí? Sí, sí. Por la tierra, perfecto. Sí, con un invento. En esta historia hay un científico famoso, ¿sí? ¿Vas aquí va un científico famoso? Sí. Oh, sí.
Científico Einstein, un científico, sí. Ah, oh, ya. Yeah. Sí. Que es famoso. Sí, que tiene unos inventos bastante especiales. Inventos bastante especiales. Y tiene un invento que es un aparato, mm-hmm. Device, un aparato. Sí. Sí. Un aparato para ayudar. To help. Sí, yeah. A las ballenas a respirar. Respirar. What means aparato? A device, device. Okay. Un aparato para ayudar, un invento, sí. Para ayudar, okay, respirar. Okay. Respirar. Sí, to breathe. Sí. Okay. Fuera del agua. Fuera. Sí, sí. Fuera. Sí, sí. No, las ballenas respirar oxígeno. Sí. El agujero. Sí. Entonces, no necesitamos un científico. No. Bueno, necesita un científico para el tiburón, pero no es una buena idea. No, fue querer. No, sí, necesitamos un científico. Un científico porque este científico tiene un invento, ¿sí? Para ayudar a las ballenas a andar. Andar. It's like, yeah. Okay. Andar. Sí, porque yeah. Es complicado para una ballena andar en la tierra. Andar. No tienen patas como los gatos, patas, ¿sí? Uh-huh. Como las ocho patas de la tarántula gran, ¿sí? Sí. Las ballenas no tienen patas. Sí. Necesita el invento del científico. Perfecto. Kiva, una pregunta. ¿Quién es el científico? Famoso. Es Nikola Tesla. Okay. Oh, my God. Pero el Nikola Tesla, no el zombie, como John Lennon, no. No. Okay. Nikola Tesla, que está vivo en la historia. ¿Está vivo? Está sí. Vivo. En la historia, el alemán. Ah, ¿vivo entiendes, Basha? ¿Está vivo? Sí. Sí. Bueno. Ah, es un animal. Okay. Sí. ¿Qué animal? Kiva? El lupo. Oh. Okay. ¿Entiendes un lobo, Basha? No. El lobo es como un perro salvaje. Un perro salvaje. What it is. Oh, sí. Okay. Un perro. Un perro salvaje es wild. El perro salvaje. ¿Sí? Sí. Opa. Have this Polish keyboard. Okay. Lobo. Perro salvaje. Salvaje, sí. Okay. ¿Y cómo se llama el lobo, Basha? Tesla, uff. Sí. Muy famoso. Nikola Tesla es un científico famoso y es un lobo en la historia. Sí. Un lobo que inventó, ¿sí? Sí. Un aparato especial para ayudar a las ballenas a andar en la tierra. Sí. Es un invento muy grande. Sí. Bueno, hay espacio en la mochila de Juan para el invento. Sí. La mochila de Juan. Okay, muy bien. Okay. Yeah, let's recall all the details. Let's remember. Oh my God! I mean, the ones we talked about today. No, it's good because we learn Spanish and we learn memory tricks. Yeah. Yes. The idea is for me to be speaking Spanish all the time. Like that's the most important thing. So. Like we don't need to keep developing the story all the time. Like we can get into it. I mean, it helps us remember the details. Yes, yeah, it's good. But están en Casablanca, sí. Pero sí. Antes de ir de Casablanca a Estados Unidos, Juan necesita ir a París para coger el piano. Sí. Porque quiere tocar el piano en el primer
en la primera obra del Ratón Mambo en Broadway. Uh-huh. El Juan es un artista famoso, un pianista famoso, sí, en Francia. Pero bueno, al volver, o sea, va a París y al volver de París a Casablanca, visita a su amiga Kiva en Mazarrón, en España. ¿Sí? Sí. Okay. La amiga Kiva, que es un perro grande, negro, irlandés. ¿Sí? Sí. Bueno, es un perro muy grande porque crece cuando bebe cerveza Guinness. Sí. Solo cerveza Guinness. ¿Sí? Si bebe una cerveza diferente, encoge. Sí. Es un perro especial, sí. Pero bueno, Luis tiene un pequeño problema logístico. Sí. No, no es un problema realmente porque tiene una mochila mágica. Sí. Con espacio, que tiene espacio para cosas muy grandes, como un piano, una ballena azul. Elefante, el invento para ayudar a la ballena azul a andar en la tierra, muchas cosas. Y para un tándem también, para ir de Mazarrón a Casablanca con su amiga Kiva. Y bueno, finalmente llegan a Casablanca y los seis personajes viajan a Estados Unidos. Cinco animales y el capitán del submarino, que es el zombie de John Lennon. Un viaje interesante. Estoy imaginando la situación. Okay. Pero bueno, en el Océano Atlántico tienen un problema con el presidente del océano. Sí. Que es un tiburón que se llama... ¿Basha? ¿Cómo se llama? Tiburón se llama... José. Perfecto. Kiva, que es un tiburón colombiano. No, chino. Chino, okay. Un tiburón chino que tiene una novia. Sí. Que es una ballena azul, el animal más grande del planeta, que se llama María. Sí. General María. General María, sí. General. cierto. Correcto. General María, sí. Es el título de la primera obra del Ratón Mambo en Broadway en el futuro. El tiburón y la General María. Es una historia, ¿sí? De un triángulo. Sí. Un triángulo amoroso. Sí. Sí. El tiburón José, la ballena María y el cocodrilo Juan. Es un problema para el futuro. Okay. We'll talk about that. Y el problema es que la ballena María se enamora del cocodrilo Juan. Porque la ballena María quiere andar en la Tierra, quiere visitar los países del planeta. Sí. No puede con el tiburón José, porque el tiburón José solo puede vivir en el agua. Sí. Y las ballenas normalmente solo viven en el agua, pero pueden respirar. Sí, respirar fuera del agua con el agujero. Sí. Y caminar con el invento del científico Tesla. Can you repeat? Caminar? Andar, perdón. Sí. Ah. De, okay. Sinónimos. Andar, caminar, sí. Sí. Son sinónimos. Sí. I forget and I use them. Okay. No, you can use them. Like they're like synonyms. So. Okay. Quiere andar o caminar en la Tierra y visitar a los países del planeta y no puede con el tiburón José. Sí. Y tiene el invento del científico Tesla, que es un lobo. Sí. Es un lobo. Sí. Un lobo. ¿De qué país que iba? ¿Serbio? ¿Cómo? Lobo de Canadá. Okay. Canadá. O sea, es un lobo canadiense. Canadiense, sí. Okay. Okay, perfecto. Muy bien. Interesting story. Yeah, good. Yeah.